Hi, good evening. Hi. How are you guys? Hi. Hello, welcome. Hi, teacher. Hello. Hello. Hello, nice to see you all. Qué bueno verlos. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de? Nice. Pesado, pesado. Heavy, tiring, cansado. ¿Cómo decimos que el fin de semana estuvo cansado? Decimos tiring, ¿ok? Cuando nosotros estamos cansados decimos tired, ¿sí? Pero si algo es extenuante, si estamos hablando de las cosas, decimos tiring, ¿ok? Tiring. Tiring. Sí, ya se los escribo. Solo déjenme poner mi nombre por aquellos que todavía no se recuerdan cómo me llamo. Ok. My weekend was, fíjense, ya vamos a comenzar a ver más adelantito los verbos en pasado. Así que, ¿saben cuál es el verbo en pasado del verbo to be? Was. Was. Exactly. Was. Y también ocupamos were. ¿Para quién creen que ocupamos el were? Plural. Para plural. Para los plurales, ¿verdad? O sea, was lo ocupamos para los singulares y el were lo ocupamos para los plurales. Entonces, como estoy hablando del fin de semana, digo, it was tiring. ¿Ok? Ahí se los pongo. It was tiring. Estuvo cansado. It was busy. Estuvo muy ocupado también. ¿Ok? Welcome, guys. Welcome, welcome. Si se fijan, el verbo to be, si es fácil, ya lo sabemos en presente, ¿por qué no lo podemos aprender en pasado? Fácil, ya no tenemos tres, am, is, are, sino que solo son dos. Was y where. ¿Cómo diríamos entonces? Fíjense, este es un tip para los que están tempranito en la clase. Diríamos, nosotros estuvimos ocupados. We were. Muy bien, we were. Busy. Estuvimos ocupados. Estuve ocupada, ¿cómo lo diríamos entonces? I was. El were entonces se ocupa para los plurales, pero obviamente el you, que también significa usted, también se utiliza el were, ¿verdad? Ok, estuvimos ocupados. I was busy. You were busy. Ustedes estuvieron ocupados. Today, guys, we will start. We will review. Vamos a revisar, a repasar los números. Porque vamos a hablar de la hora. De la hora. How do you say hora in English? ¿Cómo se dice hora? Time. Generalmente time. Es time. Si hablamos del tiempo, por ejemplo, ¿qué hora es? No decimos, what hour is it? Ajá, ya vieron los videitos, ¿verdad? Entonces decimos, what time? Para hablar de hora, especialmente si preguntamos la hora, ¿qué hora es? Decimos time, ¿ok? Yo sé que también hora es decir hour, ¿sí? Así, hour. Pero esto lo ocupamos, por ejemplo, para decir... lo podemos ocupar 2 hours para 2 horas, ¿ok? How much is the class? ¿Cuánto es la clase? ¿Por cuánto tiempo? How much time is the class? One hour. Ahí lo ocupamos más. Pero one time, más que todo para preguntar si es ocupamos time, ¿ok? Vamos entonces a mostrarles la presentación, pero quiero saber si se aprendieron los nombres de las capitales que vieron ahí en los videos. Did you learn the cities? So. A little bit. Hello, Jennifer. So. Okay, a little bit, un poquito. Bueno,
lo bueno es que ya, sí, muy bien. Lo bueno es que ya no vienen de cero, ¿verdad? Ya vieron el video y eso es muy bueno porque aquí vienen a repasarlo, así que les ayuda mucho más. Let me share the screen. Permítame. Chicos, ahora entre más tiempo pasa, pues menos personas veo. Yo sé que está lloviendo, pero bueno, esperemos que se conecten los demás. Denme un momentito que quiero poner eso por ahí. Vamos a ver, el primer video que estaba acá es, estamos hablando de la time zone. Vamos a repetir, time zone. Time zone. Ok. Y estaban hablando ahí de algunas ciudades. Ok. Así que vamos a practicar esa pronunciation. Ok. Ahí tienen el mapita. No se los voy a poner porque ustedes ya lo pusieron. Vamos a ver. Ayúdenme a leer. Jennifer, el primer nombre, the first one. Ahí está la manita. Pueden verlo, ¿verdad? Can you see? Mi manita yes. Aquí. Ok. Vamos. Vancouver. Vancouver. All right. Acuérdense de esta V. Ok. Vancouver. Vancouver. Ok. The second, Jaime. Esta. This. Is Los Ángeles. Vamos a ver quién se acuerda de la pronunciación, Jaime. Ya, sí, casi, pero esa G no la pronunciamos. Los Angeles. Los Angeles. Ok, everybody, Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. No, Los Angeles, no. Los Angeles. Los Angeles. Acuérdense de hacerlo como gringo, Los ok. Los Angeles. El Salvador, all right. Los Angeles. Ok, now. ¿Cómo se dice México en inglés? México. City. Okay, city. Es la capital de México, right? How do you say the other one of Peru? The Peru, Leslie. The Lima. Capital of Peru, Lima or Lima? Lima. Ajá, remember, hay que hacerlo a lo gringo, Lima. All right, vamos con the other one. Let me see, Kevin. This one. Montreal. Montreal, very good, Montreal. Eso es en? Canadá. The other, vamos a ver, Julio Serrano. United States. United States. Ajá. What is this city? Nueva York. New York City. New York, ok. York, más suavecito. New York. New York. New York, New York City, New York. All right. Ok, hello, City. Milena. Me dijo que ibas a estar un poquito tarde, pero qué bueno que ya se encuentra con nosotros. That's great, ok. How do you say San Juan o how do you say it in English? Vamos. Hágalo a lo gringo. San Juan, all right, San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. Okay. The next, Damaris, are you there? Yes, teacher. Puerto Rico. Creo que es de Puerto Rico, right? Yes. Okay. Puerto Rico. Uh-huh. What is the capital there? Or what is the city? San Juan. San Juan, all right. Okay, San Juan, very good. And the other one, Emerson, in Brazil. Brazil. Uh-huh. What is the capital? Brasilia, all right, very good. Brasilia. Thank you. Let me see. Roberto dice que tiene bien poquito internet. Y sí, la verdad es que no se preocupe. Mire que in English me está escribiendo, right? Is very low, bajo o slow, de lento.
slow. Vamos, repeat everybody. Slow es bien lento. Slow. Okay. Slow. Low también podría decir bajo, la verdad, la, porque dice que is very low, está bien bajo, pero sería mejor como cuando decimos slow, que está lento, ¿ok? Si estoy hablando de bajo, por ejemplo, low, cuando hay precios bajos, ¿verdad? Oh, low prices, han bajado los prices, ¿ok? Hello, Pedro, hoy sí lo veo tempranito, ¿verdad? Como es la última semana, hoy sí se están poniendo más las pilas los que entran tarde, ajá. How are you, how are you? Hello. Hello. Vamos a ver si vio el videito usted. Yes, how do yes, you hello. How do you pronounce esta que estamos que tenemos aquí en sur África, South Africa? Incluso en español se dice lo mismo. ¿Vamos? Ay, no lo vio Julio Matres. Cape Town. Todos, come on. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Ok. Casablanca, ¿cómo lo dirían en inglés? Ajá. Casablanca. Repeat, guys. Casablanca. Casablanca. All right. Tenemos la capital of England. What is the capital of England? Vamos a ver si Roberto me quiere decir. The capital of England, Robert. Bueno, tiene muy mal el internet. Así que, María. In English. London. London, very good, all right. What do you think the capital of this one? ¿Quién me puede decir esta? Esta creo que es la capital of... I think it's Varsovia, right? In English? How do you say Varsovia? ¿Sí saben de dónde es Varsovia? Está la parte Rusia, right? Ucrania. Ucrania es Kiev. Es Ukraine. Ajá. ¿Los de? Where are they? Hasta a mí se me ha olvidado. Polonia. Polonia, that's correct, Milena. Thank you. Hey, vamos a hacer un concurso de geography. All right, Milena, that is great. Okay, so how do you say Varsovia? Vamos a ver who paid attention. ¿Quién se acuerda? No? Ah, por ahí lo dijeron. Warsaw, Ramos. Warsaw. Warsaw. Warsaw, ok. Warsaw. Si le quito. Ay, Dios mío, la re. Sorry. No quería poner ese video. Give me a moment, please. Ahora sí, vaya, ahora sí. ¿Lo pueden ver mejor? Warsaw, all right? Yes. Moscú. How do you say Moscú? Moscow, very good, Moscow. Okay, how do you say, esa sí no me acuerdo de dónde es. Vamos a ver, ¿quién se recuerda de dónde es esta? Riyadh. Riyadh, all right? Riyadh. Así lo decían. Y Seúl. How do you say Seúl? South Africa. South. Seúl. South. ¿De dónde? South Korea, right? South Korea. Seoul, yes. All right? Everybody. Seoul. Seoul. All right? Como que solo Seoul. Se dice la O. Seoul. Seoul. Okay. This one. Bangkok. How do you say it?
Bangkok. Bangkok. All right. The Japan. Vamos a ver in Japan. What is the city? Tokyo. And in in Australia is Sydney. Ah, very Sydney. Good. Algo que me recuerda también la pronunciación de Disney. No es Disney, ¿ok? Es Disney, all right. Todos esos que ven, por ejemplo, ¿saben cómo se dice burro? ¿Alguien sabe cómo se dice burro en inglés? Donkey, ¿verdad? Y miren, ¿y cómo se dice llave en inglés? Key. Key, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esa L la pronunciamos simplemente como como I. Very good, ahí está. Acuérdense, entonces no es Sydney, no es kidney, por ejemplo, que son nuestros riñones, o llave. How do you say llave, dijimos? Key. Key, very good, okay. ¿Y llaves en plural? Yes. Hey. Keys, ya dijimos, aunque lleve la S, siempre se pronuncia como I. Keys, all right, keys. ¿Y cuál sería la diferencia, chicos, entre keys de llaves y de beso? ¿Escuchen? Es doble S, keys. Ajá, pero la diferencia es también en pronunciación, ¿escuchen? Keys. Digo, keys, ¿se acuerdan con el cuando les dije this y this? ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Vaya, sí. Entonces lo mismo aquí. Keys, kiss. Keys, kiss. ¿Estamos? Welcome, welcome, Fares y Calvin. No los había visto, pero qué bueno que ya se incorporaron. Good evening. Es que aquí solo a Jaimito saludan por ahí. Pulito, a todos los compañeritos. Ah, o sea que son compañeros. Are you partners? Yes, we are co-workers. You are co-workers. Nice, that is great. Qué bueno, very good. Good evening, guys. Bueno, guys, ahora sí, les muestro mi presentation. Acá la tengo, ¿ok? Vamos a preguntar cómo se dice o cómo se pregunta la hora, ¿ok? Lo podemos hacer de dos formas. Vamos a hacer la que no sea, tal vez no la habían visto, pero se dice, what is the time? Yes, vamos, repeat, what is the time? What is the time? Y si lo contractamos, lo diríamos así. What's the time? What's the time? ¿Cuál es la hora? Y si lo quiero preguntar de una forma diferente, lo digo, what time is it? Es la más común. Vamos, what time is it? Por ejemplo, si yo le quito el it, what time is it? Y allí, por ejemplo, what time is... ¿Qué podríamos obviar, por ejemplo? What time is, acuérdense el it, en lugar de it, ¿qué podemos decir? ¿De qué cosas podemos hablar? La fiesta, what time is the party? ¿Ok? Otra pregunta, vamos. No solo necesito what time is it, ¿verdad? De la hora, también puedo preguntar por eventos. What time is the class? ¿Qué más? Ayúdenme. What time is the class? Y ahí está, ¿verdad? No necesito solo preguntar what time is it. También puedo preguntar por eventos, ¿ok? What time is? ¿Algo más que se les venga en la mente? What time is something work. Else? Okay. What time is the? O podemos decir the meeting, ¿verdad? ¿A qué horas es la reunión? What time is the class? Ya me lo dijeron. What time is the work? What time is the
Happy birthday. The birthday party, very good. Birthday, simplemente el cumpleaños, ¿verdad? Celebration. Happy birthday, ahí estamos, otro más, ¿ve? What time is the celebration? Si yo digo happy birthday, es como que, hey, feliz cumpleaños, ¿verdad? Solamente hablar de mi cumpleaños. What time is your birthday? ¿A qué horas es tu cumpleaños? O your birthday party, para ser más específico, ¿verdad? All right, what time is? Algo más, something else, come on. Quiero que... The movie, good job, muy bien. Miren, no solo pregunto por la hora, también puedo preguntar a la hora que es. Any event, cualquier cosa que ustedes quieran saber. All right, y si quiero decir o preguntar qué hora es en El Salvador, ¿o se han fijado que en LA, what time do you think it is? ¿Qué hora es en Los Ángeles? ¿Alguien tiene familia por ahí? Is in LA? What time? Jennifer, acordémonos de la M, siempre cerramos. Así, ¿verdad? Como cuando saborea algo y dice, qué rico. Right? What time is in El Salvador, guys? Ajá. Y ahí puedo hacer otro tipo de preguntas, ¿ok? What time is in Texas, vaya, yo sí, Texas sí tengo mi hermano por ahí. Así que, what time is in Texas, guys? Oh, it is 9:21, es una hora. It's an hour ahead. ¿Cómo se diría que es una hora adelante, guys? It is an, o one, an, de uno, o one, de una, del número, an hour ahead, adelante. Una hora adelante. ¿Cómo diríamos que estamos atrasados nosotros? Es una hora atrás. ¿Cómo lo diríamos? What time is in El Salvador? Oh, en El Salvador es una hora atrás. ¿Cómo lo diría? El Salvador is 1 hour behind. ¿Se acuerdan cómo decíamos atrás? ¿O no? El behind, vaya, lo mismo. O sea, que es atrás, lo mismo. It's an hour behind, una hora atrasada, una hora atrás y una hora ahead, adelantada. ¿Estamos? Yes. 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 Ok, vaya. Y aquí tengo un par de relojitos más adelante para que lo practiquemos, pero vamos a ver cómo se dice la hora, ¿ok? Any question, let me know. Porfa, siempre avísenme si tienen dudas, porque yo sé que el material que ven ustedes no se cubre todo. Así que, si estamos hablando two, ok, si es la una, it is one. Hello, Milena. Teacher, cuando estaba diciendo, por ejemplo, what time is celebration, entonces ahí no se va a decir el de. O sea, siempre se va a emitir el de, sino que una sola vez se va a decir. What time is the movie? What time is the celebration? Siempre va a llevar el de. O sea, no se va a decir what time is celebration, what time is movie. Podría ser what time is your birthday. ¿A qué horas es tu reunión o tu clase? What time is your class? Específicamente, oh, ¿cuál es, a qué horas es su clase, la de mi hija? ¿Ok? ¿Cómo me preguntarían? What time is? ¿Vamos? Your class. ¿Ese es el de su clase o tu clase? ¿El de ella sería? What time is her class? Very good. Tie es una corbata. ¿Ok? Time. Todos. Time. 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 Ahora preguntemos, ¿a qué hora es nuestra clase? What time is? What time is your... ¿Cuál corbata? What time? No, what time. Chicos, acuérdense. Time. Vamos a ver. Todos quiero que digan una vez. Sí, los quiero escuchar. What time is... ¿Cómo se decía nuestro, Jennifer? Yo la dejé tarea que se aprendiera los posesivos. We were... No es or.
La pronunciación nada más, guys. Hour. Cabal como se dice la hora, ¿verdad? Hour. Lo mismo se pronuncia. Ok. What time is our class? Ajá. Y si ustedes quisieran contestar, ya que ya vimos el verbo to be, ¿cómo contestaría? Mire, esta es, eso es WS question, ¿verdad? WH question. Sería el sujeto primero, muy bien. O it is, ¿verdad? Our class. Y después. 8 o'clock. Is, ¿verdad? Ajá, our class is. En lugar de decir is our class, porque es pregunta, decimos our class is. Ok, very good. Y si se fijan, si solo preguntamos, ¿qué hora es? What time is it? Y usted dice, ¿cómo responde? Is it. Is it? Es pregunta. What time is it? ¿Qué hora es? Is. It is, ¿verdad? It is. Muy bien. Acuérdense siempre, para preguntar, pues ponemos el verbo to be antes y luego ponemos de qué estamos hablando. ¿Ok? Good, good, good. Another question. ¿Dudas más? ¿Alguna otra duda? No. Okay, so let's start. If we're talking about mañana, how do you say mañana? Tomorrow. Tomorrow. Ah, pero eso estamos hablando de... tomorrow significa mañana del siguiente día. Pero si estamos hablando de la mañana, estamos hablando, lo podemos decir, in the morning. In the morning. O, in the morning. Ajá. In the morning. Tomorrow morning. Mañana en la mañana, ajá, o a.m. Ay, como que no han visto el video todavía, a.m., ¿verdad? I'm going to. A.m., a.m., ¿verdad? O sea, es a.m., ¿sí? P.m., podemos decirlo de dos cosas. ¿Cómo se dice? In the. In the afternoon, muy bien. In the afternoon significa en la tarde, ¿sí? O podríamos decir en, como ya como en el atardecer. ¿Cómo decimos como el atardecer? Así como cuando yo les digo buenas noches, pero no para irse a dormir. Good evening. Evening, ¿verdad? So, evening. Six. P.M. ya es más que obvio, ¿verdad? O 6, it's going to be in the, si no sé la hora, yo sé que va a ser entre el atardecer o casi anocheciendo. Puede decir, what time is the party? ¿A qué hora es la fiesta? The party is in the evening. No es en la tarde, sino que ya llegando la noche. ¿Yes? ¿Estamos? Cuando hablamos de evening, después de las 6 podemos hablar de evening. Ok, después de la tarde podemos hablar PM o after. No. Ok, ¿qué significa after? Solo after. Después. Después, muy bien, after. Y si quiero decir que es antes, sería before. Muy bien, guys, very good. Antes es, after es después. Y before es antes. Ok, entonces, ¿cómo se dice mediodía? At noon. Very good. Al mediodía, at noon. Todos vamos a repetir, at noon. At noon. Okay. Attention, Pedrito. Al mediodía. Attention. Vamos. Julio, attention. Okay. Pay attention. Okay, at noon. Entonces, afternoon obviamente significa que es después del mediodía, ¿verdad? Afternoon, para que ustedes vayan asociando eso. ¿Cómo se dice en la noche? Ya no se dice in the night. No me van a decir in the night. Hay una expresión, no sé si la han escuchado. Oigan, at night. ¿Vamos? At night. En la noche, at night. ¿Ok? At night. Por eso,
Por eso les digo nine o night, ¿verdad? Acordémonos. A las nueve, nine o night. Sí, hay que tener cuidado en esas pronunciaciones, ¿ok? Very good. ¿Qué más nos falta? 1 a.m., 2 p.m., y así sucesivamente, ¿right? ¿Cómo se dice entonces en la mañana? Mi clase es a las 7 de la mañana. Tell me. Siempre el at, vamos a decir cuando queremos decir a las, ¿sí? Y decimos 7 a.m. y 8 de la mañana, etcétera, a.m. Si quiero decir que es en punto, se dice o'clock. Acá lo tenemos, right? 7 o'clock. 7 a.m. o'clock, ¿verdad? Para ser más específico, porque tenemos el 7 p.m. All right. Ahora, si es 7 y 5, ¿cómo sería? It is 7. Pero digan el O como el 0. O. 7. O. 5. ¿Vamos? 7:05. Podemos decir son las 7 y 5. También puede decir 7:05. Vamos, repeat. 7:05. ¿Sí? Como 5 pasada las 7. Ok. Si quiero decir que son las 7 y 10, ajá, it is. It is 7:29. Ahí me dice que son las 17. Nine. Serían de 10:07 o, como me dijo, 7 y el 10. 7. 9. El 10. 7:10. Son las 7:08. What time is it now? What time is it now? Now. Ahorita. 8:32. Muy bien. Ahorita, now, all right, it is 8:32. Ok, si yo quiero decir que son las 7:30, 7:30. Fácil. It's 7:30. O lo que me dice, eso bien, Leslie, ¿ok? O 7:30, o sea, como media pasada de las 7, ¿ok? So, aquí lo tenemos, mire, como las 2:30, lo puedo decir, it's 2:30, o puedo decir, it is half past eight. Depende, ahorita, ajá, si fueran las 8:30, diríamos, es 8:30. Everybody repeat. Eight. Half, no el half. Eight. Escucho que me dicen la H en lugar del 8. Eight. Ajá, como cuando van a decir 18, ¿sí? Ese sonido de T, ¿no? Es H. Okay, so it is, se dice it is, o contractado, ¿cómo se dice it is? It's half, it's y después past. Past eight, si fueran las 8:30. Ok, ahora, ¿cómo lo podríamos decir también? Is 8:30. También pueden decir así. It is 8:30. ¿Sí? Para gustos los colores. Así que varias formas de decirlo. ¿Ok? ¿Estamos? Lo importante es que nos sepamos comunicar. Poco a poco ustedes se van a ir acostumbrando a diferentes formas de decirlo. ¿Sí? Pero no sé qué. ¿Cómo era? ¿Half past eight? ¿O 7:30? Y así. No. Con una que se aprenden está bien, pero la que se les facilite. ¿Ya? Yes? Quería decir half. Media. Es media hora. Half.
o la mitad. Por ejemplo, fíjense que yo tengo la mitad de la manzana. Half. Ok, mitad, vamos, mitad y mitad. Mitad y mitad, ¿verdad? Como decimos en el buen salvadoreño, half and a half. ¿Sí? Si yo quiero decir, ok, mire Leslie, fíjese que tenemos, nos ganamos, ¿qué? ¿Qué podría ser? La lotería, que bien, right? O una quesadilla, pero mire, nos la regaló mi mamá, ¿sí? Pero le manda mitad y mitad a Leslie, para usted y para su hija, ¿verdad? Half and a half, ¿ok? Half and a half, o half and half, también puede decir. Mitad y mitad. Half and half, ¿ok? O half and a half, o sea, mitad y mitad. Cualquiera de las dos formas, half and half. Y significa media, ¿verdad? Media. Lo mismo que 30 minutes. What else? Si estamos hablando de o'clock, ¿ok? Ya sabemos que o'clock significa... En punto. En punto, ¿ok? Ahora bien... Si quiero decir que yo llego a tiempo, hay expresiones. Llegué justo a tiempo, decimos. ¿Okay? On time. Se dice on time. Time. Muy bien, Jaime. In time, fíjese Leslie que sí tiene razón, pero on time es llegar justo, ¿verdad? A tiempo. Ni tarde, porque si llega tarde, how do you say tarde? Llego tarde, dice. I am late, así dice. I am late, estoy tarde, ¿verdad? I am late, así lo decimos, ¿ok? I am late es estoy tarde, o sea, como quien dice voy tarde, pero así se dice en inglés. I am very late, ¿ok? Si quiero decir in time, significa que llego bien, bien relax, con unos minutitos antes, ¿ok? Así que también tiene razón Leslie, ¿ok? Como quien dice, llegar a... como un poco antes, ¿verdad? De la hora. Así que llega in time, unos minutos antes. Ok. Ahora, 15, podemos decirlo, son las 7:15. It is 7 to 15. 15. Esperemos. El to significa que falta. Y si solo digo 7:15, estoy hablando que son las 7 y. Cuarto. Y cuarto, 7:15. Y cuarto significa a quarter. ¿Ok? Y aquí creo que lo teníamos. Quarter. Aquí está. It's a quarter. 7. It's 7. No es muy común, pero se puede decir 7 and a quarter. En a quarter. Como 7 y cuarto. Pero también pueden decir. ¿Sí? Si falta, si yo digo, it is a quarter to, ¿ahí qué significa? Que va a faltar. Faltar 15. Muy bien, it is a quarter to, o sea que dice como quien dice, falta un cuarto a las, y usted dice el número. 7. ¿Okay? Si lo dice... puede decir 7 past a quarter. ¿Qué digo ahí? Past. Past. Después de las 7. No antes. ¿Verdad? No faltan 15 a las 7, sino que son 7 y 15. All right? No sé si estamos bien con las expresiones que les menciono. Falta un cuarto, ¿verdad? Ok. Y ahí está. O igual dicen los números 45, ¿verdad? 45. O sea, para decir 7:45, it is 7:45. ¿Ok? Y aquí, ¿qué dice? It's 2:40. ¿Qué dice ahí? It is 2:40. Es 2:40. 2:40. ¿Y si faltan 20, cómo se dice? Is 2. It's 20 to 3. Muy bien, 20 to 3. O sea que faltan 20 a las 3. ¿Ok? La misma forma, como nosotros decimos, 2:40, 20 a las 3. ¿Right? ¿Cuál otra me faltaba decirles? Si yo digo, it is 2
two and a half, ¿qué significa? Dos y media. O media. Two past half. Two past half. Dos y media. Dos y media también. Pero si yo digo it is half to seven. Que faltan 30 para las 7. Exactamente. Good job. Eso me llega, me llega. Very good, guys. Super, super. ¿Tienen duditas con esto? ¿No? Vaya, entonces vamos a practicarlos. Vamos a ver, le vamos a preguntar. ¿Pueden ver? 105, ya lo vimos. ¿Tienen pregunta? Ok, thank you, Leslie. Who has questions? ¿Quién tiene preguntitas? Alguien levantó la mano. No questions. Ok. No se queden con la duda, chicos, ok. Eso sí, hay que aprendernos los números, ¿ok? Los números los vimos desde el inicio, así que yo espero que ya se los puedan, ¿ok? ¿Yes? Tú o tú. Imagínense que usted le diga. Dígame, Jennifer, disculpe. Perdón. O sea que tú o tú. Tú significa que le falta. Siempre lo vamos a utilizar cuando nos falta. Oh, okay. Ajá, pero sí, depende, porque escúchame si le digo, it is 22-2, ¿qué digo ahí? 22-2. 20 a las 2. ¿Verdad? Por eso es el 2. Sí, no se va a confundir cuando estamos hablando del número 2, ¿verdad? Pero si digo, faltan, como aquí dice, ¿verdad? Que faltan 20 a las 3, 20 to 3, ¿ok? Cuando digo to, es que falta. Y si digo past, es que es pasada. Es pasada. Ajá, exacto. Ok, si yo digo 7 past 20, what time is it? 7 y 20. Y si yo digo 7 to 20, perdón, ya me equivoqué, es 7 to 8. Ajá. ¿Qué digo ahí? 7. 7 to 8. 7. 7 para las 8. Que faltan 7 a las 8, ¿verdad? Exacto. O sea, serían 7:52, algo así, ¿verdad? 7:53, ¿ok? Si se han fijado, nosotros nunca decimos, son las no sé cuánto y 54. Casi siempre decimos, faltan 6, ¿verdad? Ahí es que decimos, it is 6 to 7. ¿Ok? ¿Cuánto, what time is it now? Dígame ahora, ¿cuál es la hora? What time is it now? It is 8:42. Ajá, o... ¿Qué faltan? 18. 17. It is 18 to 9. 18, very good. O 17 en este 17. Caso, ¿verdad? 17 to 9. Muy bien, guys. Excellent. Ok, no more questions. Ya dijimos que si falta, podemos decir past es para que es cuando pasa y el to es cuando falta. Ok. Bueno, básicamente eso es todo, pero quiero que me digan, what time is it? Ahí tenemos la primera, vamos a ver el number one. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Vamos a ver, ese sería para mí el número uno, right? Number one, ajá. It is 8 o'clock. Entonces, ¿este va? ¿A dónde va? ¿A dónde number va? One. Number one. No. ¿A dónde va este? 8 o'clock. Ah, no. 8 o'clock. ¿Dónde está? Number three. Number two. Acá, el number two sería. Number two. Ok. Okay. Ahora, el seco, este que tengo acá. Ok. What time is it? Miren. It is 7:30. Half. Muy half. Bien. 7 past. Aquí tendrá que estar.
half past ten, seven. ¿Dónde está esa? Half past three, half past seven. It's half past seven. Ahí está, está de otra forma, ¿verdad? O 7:30, ¿verdad? También 7:30. Ok, el number three, este que tenemos aquí a la derecha, number three. What time is it? It's 11 o'clock. It's 11. It's 11 o'clock. 12 o'clock. Ay, come on. Ya creo que la chiquita es la horaria de la 11, all right? So it is 12 o'clock. Yo creo que sería 11, fíjese. 11. 11. 11 o'clock. ¿Cómo se dice que es en punto también? Se puede decir sharp, ¿ok? Sharp. Si estamos hablando de la hora, estamos hablando también en punto, ¿sí? Sharp. It is 8 sharp. O sea, acabar al punto, right? Sharp. Sí, sí, obviamente si hablan de sharp, de sharp. Otra, en otro sentido, van a saber que sharp también es algo puntiagudo, filudo, ¿verdad? Que tiene filo. ¿Ok? Good, good, good. Number three, entonces it is 11. ¿Dónde está 11? Aquí está, four. Right? 11 o'clock. Vamos con number four. Aquí tenemos el number four. It's 12 o'clock. It is 12 o'clock, ok. 12 del mediodía, ¿cómo, cómo decíamos? 12 sharp, muy bien, sharp. Very good. 12 sharp. ¿O mediodía? Para ser no. específicos, noon, muy bien. It's 12 noon, all right? It's 12 noon. 12 del mediodía. Si fuera medianoche, ¿saben cómo se dice? Midnight. Muy bien, good job. Eso sería midnight. Medianoche. Entonces, son las 12 de la medianoche. ¿Cómo se diría? It's midnight. It's 12 midnight. 12 midnight. Midnight. Bueno, aunque obvio, obvio, 12 midnight. Es midnight, ¿verdad? Obviamente, tiene toda la razón. Ok, so 12 o'clock. Here it is. Number 5. Vamos con el number 5, guys. Este. Teacher, una pregunta. Tell me. I have a question, dígame. I have a question. Tell me. The question is, the expression for overnight, what is the meaning? Overnight. Mm-hmm. Pasada la noche, o también puede decir overnight, es como las horas nocturnas. Nocturnidad, podríamos decir, overnight. Si hablamos de horas extras, se dice overtime. En los call centers uno solo dice OT, y es overtime, que es, ¿qué les dije? Horas extra. Horas extra, o tiempo extra, right? Horas extra, ok. Very good. Ahora, ¿cómo, what time is number five? It's five o'clock. Okay. En puntito, it is here. Aquí está. Estaba con esta. All right. The next, number six. Number six. What time is it? ¿Cuál es la chiquita? Is, la chiquita está en, en el 6, I see. It is 9:06. Half past 10. De otra forma también, muy bien. Half past 10, bueno, pero aquí la tenemos así. Ok, ¿de qué otra forma la podemos decir, Christians? No, no sé. 10:30. It is 10:10. 30. O 10 and a half también. ¿Se acuerdan? 10 and a half. 10 and a half. Ten half. And half. Number 7. Help me. What time is it? El number 7. Sí, ¿verdad? Half past six. Aquí está. Very good. Aquí lo tenemos. Number 8. Aquí tenemos el number 8. Tell me. What time is it? One.
two, three. Ajá. It is. It's half past three. Exactly, aquí está la verdad. It's half past three. All right. Now the other number nine. Ajá. Two. What time is it in number nine? It's half past one. La L es muda. Half. Half. Very good. All right. Past one. Acá lo tenemos. Y number 10. La última. Nine o'clock. All right. Sharp. 9 o'clock es lo más común. Ok. O sea que aquí habían 3, 6, 9. Bueno, todos estaban cabal. 12 o'clock, ya lo habíamos puesto que estaba. ¿Dónde estaba el 12 o'clock? Acá está, ¿verdad? Arriba. All right, arriba. So this is the number 10 is 9 o'clock. Aquí lo tenemos. So, very good, guys. Super, super, super. Hagamos el ejercicio antes. Para, pues, terminar la clase de hoy, vamos a hacer el ejercicio. Y, por favor, vean los videos para que se familiaricen mucho más. ¿Ok? Let me clear everything. Les borro todo, chicos. And let's continue. Annotate. Oye, sí. The next is básicamente cómo preguntar, ¿verdad? What time is it? Ya lo vimos al inicio, ¿sí? Y ya sabemos cómo responder, ¿sí? What time is it? ¿Sí? Eso básicamente, yes. Así se pregunta. ¿Ok? ¿Qué hora es en El Salvador? Pregúntenme. ¿Quién tiene amigos en otro país? ¿O familiares? España, ¿no? Nobody Spain. Christians. Eight hours. Where? Barcelona. Ah, in Barcelona. All right, guys. Very good. Mira, entonces podemos decir, tenemos 8 horas de diferencia. Se dice, it is eight hours difference. ¿Ok? Como... ¿Sí? No sé si quieren que se los escriba. 8 horas de diferencia, ¿ok? It is, o ellos están, si estamos hablando de, mis amigos están a 8 horas de diferencia. Podemos decir they are, ¿ok? Aunque estamos hablando del país, it is 8 hours difference. Vamos, repeat. It is eight hours difference. Okay. ¿Cómo entonces decimos? Eight hours difference. How do we say que si van adelantados o atrasados, Christian? No sé si estuvo al inicio. No estuve. ¿Cómo se decía? Pero is it ahead or behind? Behind es atrás. Ajá, atrasado. Ahead, ¿verdad? Adelantado, creo, right? No. Sí, ¿verdad? Sí, ahead. Ya, allá sale el sol antes, ajá, así que sí. So, Barcelona is 8 hours ahead. Está 8 horas adelantada from El Salvador, all right? Yes? Yes. Nice, okay, very good, guys. Ahora es con el knowledge check, ¿ok? Vamos a responder. Instruction, look at the clocks and select the 2 possible correct answers for the hours displayed on each watch. ¿Quién me lo quiere leer como yo lo leí? Vamos. In English, hay que ir aprendiendo a leer también un poquito. Ajá. Go. It's love. Dele pues, go. It's love and they close and sell it.
and select the two possible correct answers. Okay, determina Christian, que él me levantó la mano primero. Está en muted. Aquí vamos. The correct answers for the permítame, Jennifer, permítame. También Christian quiere participar. Ajá. The correct answer. Correct, no correct. Correct. Correct answer for the hours displayed on each watch. On each watch, on each watch, on each watch. Okay, the correct answers. Repeat, everybody. Correct answers. Correct answers. Okay, la W es muda. Answers. All right, so what time is? Okay, what time is in number one, guys? It's 10 to 7. Ajá. It's 10 to 7. Ahí tenemos el ejemplo. 20. All right. What time is it? It is 10 to 7. Sí, ¿verdad? Yes. There you go. Very good. Number 3. Let's do it, guys. What time is it? Son dos. Son dos. Ah, son todas las respuestas. Hey, thank you. Miren, no me había dado cuenta. Ok, entonces sería. It's la tercera. No, number two también, ¿no? Sí, 55. It's 10, 55. It's 650. Muy bien, las dos están correctas. Number three. It is 8:45. It is 8. Uh-huh. 8:45. 45. Okay. 40 como quiera decirlo. 45 o. It's 8:45. Good job. It's 8:45. Exacto, para las 9. Okay. Let's continue. Number 3. Ayúdenme, Fares. Teacher, esa le va a salir mala. Es la última. Tonight, ¿verdad? Perdón. Thank you. Ay, así me gusta que se fijen. Ya me voy a poner lentes, chicos. Solo tengo que comprarlos, pero sí necesito. I need. Ok. So, number 4. It is 5:11. Ajá. It is 11:05. Y el otro sería 5:11. That's correct. Okay, ayúdenme. Vamos a ver. A quién no le he preguntado hoy nada. Alexis. Hello, are you there? No. Not over there. No, Alexis is not here. Okay, Pedro, help me. Are you there? Hello. Solo Roberto me dijo el por qué no he encendido la cámara hoy. Okay, chicos, acuérdense cuál es su responsabilidad. Okay, vamos. Yo no puedo estar llamando a los chicos si ustedes no tienen la cámara porque ahí estoy hablando yo sola, ¿verdad? Es bien injusto. Así que vamos, bueno, vamos a ver a los que tienen cámaras entonces porque pues los demás no me contestan y no los veo ahí. Ok, Jaime. Es 3:15. Esa, cabal. 3:15, 50. Son 50, sí. No 15. Acuérdense, no 50 y 15. Si a ustedes le dicen, ay, es que fíjate que tenés que venir, alguien ha ido al seguro que si llevas 15 minutos tarde, ya no le dan la cita.
la pierden. ¿Nunca han ido al seguro? Y le dicen, váyase ya, le vamos a poner para otros 3 meses. ¿Sí? Así que no le diga a usted, mire, I have my appointment, o según la embajada, y le dice, a 3:50 llega 40 minutos más tarde, ¿verdad? En lugar de decir 3:15. ¿Estamos? ¿Por qué la diferencia del 50 y 15, verdad? O sea, 15 y el otro sería... Jaimito, ayúdeme. It's a quarter. Ajá. La hora. It's a quarter past four. Past three. Muy bien, very good. Calvin, past ayúdeme three. With number six. La última, number six, creo que es la última. Ajá. What time is it? It is... Está muted. 4:30. Ok. This one. ¿Cuál otra sería? Vamos a ver. ¿A quién más no le... Ayúdeme, Kevin. Help me. Number one is all. Is half past four. Half past four. Very good. Veamos si estábamos en lo correcto. ¿Cuánto tuvimos? ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? Creo que arriba una que no se puso. No la puse, aquí. ¿Verdad? So, what time is it? Creo que la número uno también. No. What time is it? Entonces era 12:50. No, 10:50 era, ¿verdad? 11, 5 past 11 era esta, y esta no. Ok, pónganle calladito, porfa, chicos, que estoy escuchando demasiado ruido por ahí. Ok, si no hablan ahorita, pónganle mute. Ok, vamos a ver, ¿en cuál otra nos equivocamos? Solo en esa, creo yo. This is correct. This is not correct. So what time is it? Esa no le había puesto. The other is 11:05, 5 past 11. Así sería, right? Vamos a ver. 16. What is the correct? What is the mistake here? Es la segunda, la tres. Ah, it's 8:45. Ay, Dios mío, niños. Ustedes no me corrigen, miren. Ajá. Vaya, pero ustedes sí saben cuál es la correcta, ¿verdad? ¿Me quieren tomar captura? Vaya, hoy sí. ¿Quieren tomarle captura o ya lo pueden hacer ustedes solitos? Vaya, tómenle captura y los dejo ya porque ya es tarde, ¿ok? Ahí tenemos el primero. Vaya, solo le voy a poner las respuestas. Ahí están las dos primeras. ¿Sí? Captura. ¿Done? ¿Ya? Vaya. Done. Ahora de la 4 y 5. Ahí está, la 4 y 5. Don. Muy bien, hecho. Y la última, la número 6. Ahí está. See you tomorrow, guys. Practiquen los números, porfa. Si se acuerdan, el 50 y 15, acuérdense que es 15, mucha diferencia, 15. ¿Ok? Pronunciation. Así que el próximo video, quiero que lo vean. Está hablando de la entonación, ¿verdad? Cuando hacemos preguntas, ¿sí? Y cómo es que bajamos y subimos esa entonación, ¿ok? Así que vean ese video, por favor. Está bien, María, no se preocupe. Yo sé que a algunos les falla el internet, pero sí escríbanme, por favor, ¿ok? Porque a veces estoy hablando y yo no lo veo, pues, por ahí, ¿verdad? Pase feliz noche, guys. Los dejo, ya es tarde, así que... Bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, bye. Good evening, everyone. See you tomorrow at 8
sharp, a las 8 en punto, ¿ok? Ok, bye. Vaya, pues me encienden las cámaras mañana, por favor. Okay, bye. Bye.